Hola, ¿cómo ustedes saben? Vámonos acá. Ay, la volante. Pareciera que está nevando. Ya alimentamos todas las aves, como vieron. Amaneció medio extraño el día, soleado, pero se ven unas lloviznas por ahí. Bien bonitas que se ven a la distancia. Aquí ahora mismo no está lloviendo, pero de momento puede caer una llovizna. Nada, estamos recogiendo la verja eléctrica de acá, del grupo grande. Ayer pudimos por la tarde limpiar un poco las orillas para poder entonces moverla hoy. Porque no sé cuánto lleva, como no creo que lleve 7 días, pero le han dado bastante fuerte a eso ahí. O sea, está bastante impactado. Yo diría que óptimamente, pero para la comodidad de ella no está, o sea, ya hay que moverla. Terminal que tenemos por aquí, aquí en el vivero lo que hay es un reguero, ya está lloviznando aquí. No sé si ven por aquí, vamos a pasar por aquí, que no vaya a escocotar por aquí. Les voy a enseñar. Pues tenemos las semillas para el cacao, pero entonces vamos a habilitar esta mesa aquí, que desde allá, a ponerle esta tela metálica, la bajamos. Y toda esta hilera, que de hecho aquí caben dos, tengo que ver cuál es la manera óptima de ubicarla, pero parece que a lo largo caben más. Pues esta es para las 500, esta mesa es para las 500 plántulas que vamos a germinar. Esa es la meta de aquí, pero vamos a seguir germinando. Con la idea de que el que esté interesado, pues podemos vender. Usamos esta bandeja para cuestión de rapidez, ¿no? Porque traerle un camión de topsoil aquí es como un poco complicado. El camino no está tan accesible como antes. Y pues tenemos que bregar. Ahí teníamos unas balas de Promix, que eso es lo que vamos a usar. Y como las vamos a sembrar rápido a la tierra, así. Quizás intentemos injertar una en ahí mismo en la bandeja para probar el proceso de micro injerto. Y la mayoría de eso es como que a los 2-3 meses va a ir a la tierra. O a tiesto, depende cómo nos veamos entonces la situación. Por eso es que esto es más flexible, la bandeja esta es más flexible para cuando estos casos. Voy a intentar mover la verja para allá a ver si se puede ubicar ya. Veremos a ver, yo espero que sí, porque quiero moverla hoy. Entonces quiero también darle un espacio a la cárcel para que salgan los patos y los gansos, ponerle agua, una piscina para que se bañen, darle un poquito de más calidad de vida en lo que decidimos qué es lo que finalmente va con ellos. De hecho, tenemos que construir otro cartón, que eso es otra de las tareas que tenemos pendientes. Serían dos adicionales, pero eso todavía no se puede. Para ubicar uno abajo donde les comenté, que hay otra área llana, que es donde entonces quizá ubiquemos los machos, patos machos.
Entonces, eso es lo que queremos hacer hoy. Sacar la vela, ubicar, mover aquella, el grupo grande de patas y gallinas. Ya alimentamos aquella, también empezamos a limpiar las orillas para expandirle el área a aquello. O sea, cuando saquemos esta verja, vamos a darle un espacio a los gansos para que se bañen. Lo volvemos y los ubicamos dentro de las jaulas gigantes, cárcel. Y entonces usamos esa verja para expandirle el área ya a los juveniles. Ese es el plan para hoy, si la lluvia nos deja. Sí, los movemos ahora. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues lo logramos. Vamos para que vean rapidito, porque miren, las nubes están acechando. Vamos por aquí. Bueno, tienen que haber visto unos visuales. El grupo adulto, pues lo logramos mover. Ahora tenemos vacante una verja otra vez. Esa es la que vamos a usar para expandirle. Digo, vamos a prestársela un ratito a los gansos de la cárcel para que salgan y se bañen un rato. Es lo que decidimos que vamos a hacer con ellos. Está saliendo el sol, sale el sol, llovizna, sale el sol, llovizna. ¿Vieron? Aquí, aquí era que estaban. Ya están más allá. Todo salió bastante fácil. Tengo que llevarle agua porque la piscina la vacié. Pero ya están allá. Todo va cayendo en su sitio otra vez. Vamos a ver. Nada, posiblemente termine el video aquí, porque me faltan un par de cosas. Todavía no he podido ir a buscar el cacao allá abajo. Estamos preparando el vivero, como les mencioné, para ubicar las bandejas.
Eso es lo que pretendemos terminar hoy. Vamos a llenar todas las bandejas que sean posibles para entonces ir poniendo las semillas a germinar, las de cacao, y contabilizar. Mañana les diré cuántas en total hay en las bandejas. Eso lo vamos a hacer ahorita por la tarde. Ahora pues nos toca editar. No sé si quedan algunos visuales por ahí que van a ver por ahí. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Voy ahora, voy a buscarles el agua. Brinca.